Buenas, buen día, ¿cómo andan? Deseo que se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Yo me acabo de levantar, me estoy preparando un desayuno rico, así que bueno, voy a desayunar y vamos a arrancar con este día. Obviamente ustedes me van a estar acompañando. Una vez más estoy acá revoleando el vaso con agua, intentando tomar más líquido. Cuéntenme cómo se manejan ustedes con el tema del agua, si les es fácil tomarla o es difícil, si tienen algún método que les dé ganas de tomar agua. A mí la verdad es que no me desagrada, pero me cuesta mucho tener el hábito de tomarla. Ay, Dios mío, es una lucha constante, pero bueno. Una vez más lo estamos intentando. Hace varios días vengo tomando agüita por las mañanas. Así que nada, vamos a arrancar el día. Este es mi desayuno del día de hoy. Me preparé un cafecito con leche, corté ahí manzana y bananita. No lo hago de una forma muy steric, muy vistosa, sino que la corto ahí nomás y la pongo en el plato. Y también tengo un tostadito de jamón y queso que quedó del cumple de mi hermano. Y bueno, como siempre, mientras desayuno voy a ver algún videito en YouTube, así me entretengo un ratito. Y me voy a anotar en la agenda todo lo que tengo que hacer en el día, así no me olvido de nada, porque si no después como que estoy desorganizada en mi cabeza. Ahora sí, se supone que ya tengo que tener energía para ir al gimnasio. Arranqué esta semana, así que bueno, hay que meterle. Estoy tratando de desayunar muy bien y me re cuesta, o sea, no me puedo terminar el desayuno porque para mí es un montón, fruta con café y no sé, se me hace un montón, pero bueno. No tengo mucha ropa para ir al gimnasio. Tengo muy poquitas calcitas y uso remeras de todos los días. Así que tengo que ir urgente a Avellaneda o a Once, no sé cómo estarán los precios. Así que nada, tengo que ponerme en campaña de ir urgente a comprarme alguna que otra calcita, remerita, porque me vuelvo loca con el tema de vestirme. Tengo algunas calzas, pero me quedan muy grandes, muy sueltas, y es incómodo hacer con ropa que se te cae. Así que creo que me voy a poner la de siempre. Esta me la habían mandado de Joins, pero tampoco me queda muy cómoda. Siento como que se resbala en la piel, así que bueno, me voy a poner esta. Bueno, me voy a poner mi única remera de que siempre me pongo para el gimnasio. Así que bueno, eso y está fresco. Así que me voy a poner alguna camperita. Ahí está la calcita, me encanta el color, es súper, súper lindo, encima siempre atino al negro, así que creo que esta es una de las pocas que tengo de color. Y arriba me pongo un topcito, así no me molesta. Y ahora la remerita. Ahora sí, ya está. No encontré al final la camperita que me quería poner. No sé a dónde está. Tengo otras, pero son como más finitas. Y siento que hay un poquito de viento. Así que voy a salir con esta a ver qué onda. Y bueno, me puse mis zapatillas. Así que bueno, vamos a agarrar el agüita y nos fuimos a ejercitar un ratito. Me arreglé un poco el pelo porque estaba hecho un desastre. Últimamente me acuesto con el pelo mojado y sé que no lo tengo que hacer y me levanto todo hecho una bruja. Hoy el día está tan pero tan hermoso. Hay un sol que bueno, se darán cuenta, yo con mis ojos así parece que no veo nada, pero bueno, ustedes ya saben, no hace falta que repita que la alergia. Cuéntenme ustedes cómo están, qué onda su vida, su día, cómo se sienten. Yo estoy un poco nerviosa porque estoy en busca de trabajo y estoy a la espera, a la expectativa de que me llamen. Así que bueno, se imaginarán que estoy un poco nerviosa. Suena mi celular y yo salto a agarrarlo. Estoy como muy entusiasmada. Así que bueno, nada, yo en esas ando en busca de un lindo trabajo. Ya les contaré si Dios quiere, si todo sale bien. Creo que no les conté, pero al final me quedé en el gimnasio. En el último que estaba yendo, porque fue el que más me gustó. Me gusta mucho el espacio, que tiene lugares al aire libre. También el precio es el que más se adecua a mi bolsillo. Así que nada, estoy yendo contenta. Me recorrí todo Monte Grande y dije, esta es la mejor opción.
Estoy acá con una amiga. Ay, qué agitada que estoy. Hola, bebé. Ay, qué lindo. Me encanta acá. Cuando vengo a hacer acá afuera es mi parte preferida, pero me falta Sofi, porque sola me siento aburrida. Voy a ver si la convenzo. Me dice siempre que sí, pero me pone excusas y no quiere venir. Pero bueno, la tengo que convencer porque a ella le encanta, solo que le da fiaquita. Hemos logrado, ignoren el aspecto, mamita, peinate un poco, pero bueno, así salgo del gimnasio. Eso significa que hice un buen trabajo. Me tuve que ir a buscar Sofi con el papá, los tuve que llamar para que me vayan a buscar, porque vi una secuencia rara que no me gustó, sentí miedo, no sé qué me está pasando últimamente, no sé si estoy paranoica o si realmente me pasan cosas raras que me hacen tener miedo. Así que nada, por las dudas yo lo llamé porque estamos re cerquita, estamos a 2 cuadras, para no venir sola por la calle en la que no hay un alma y obviamente un amor son conmigo, me fueron a buscar. El papá de Sofi se re preocupa por mí como si fuera mi papá. Así que bueno, me voy a pegar un bañazo y vamos a volver a lo de Sofi, así comemos algo juntas. Ya estoy lista, me estaba mirando lo largo que tengo el flequillo, pero ya no me lo quiero cortar porque en el verano lo dejo largo y lo levanto o lo pongo atrás de las orejas porque me da muchísimo calor y se me brota toda la frente. Así que bueno, está medio largo, parece una escobita, pero así va a tener que quedar. Vamos a llevar para almorzar unos medallones de pollo. Y vamos a hacer una ensaladita. Yo puse a hervir huevo, así que vamos a llevar tomate y zanahoria. Ya preparé la mochila también. Hace un calor ahora que salí de bañarme, así que me llevo un busito, pero tranqui. Espero que cuando salga de cursar tipo 9 de la noche no haga mucho frío. Así que nada, agarro las cositas y nos fuimos a lo de Sofi a cocinar algo. Cambio de planes. Tuvimos que salir antes a Monte Grande, así que vamos a comer o a merendar algo rápido en Monte Grande. Vamos a retirar algo que me van a dar de un emprendimiento que en un rato seguro les muestro. Y después Sofi se va a estudiar y yo también. Así que bueno, estamos yendo apuradas. Rapidito, tuki, 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 tuki. Como siempre, siempre a las corridas. ¿Qué miras? ¿Qué vas chumbiendo? Ya tenemos acá la bolsita del emprendimiento, ahí lo pueden ver, se llama Haz que suceda, así que ahora ni bien paremos voy a chusmear. ¡Ay! Me agarra una emoción cuando me dan algo así, unas ganas de verlo. Bueno, y ahora estamos en drama de qué hacemos, si vamos a comer o vamos a merendar, no sabemos qué hacer, siempre lo mismo, es como que yo le digo decidí vos y ella me dice a mí decidí vos, yo le digo a ella decidí vos y así 3 horas y ahora no tenemos tiempo, tipo, tenemos 40 minutos, una hora con toda la furia para acelerar el trámite y comer rapidito. Abrieron este lugar nuevo acá en Monte Grande y yo ya lo había visto, así que vamos a entrar a ver qué onda. Se ve lindo por fuera, así que espero que esté todo rico. Tuvimos que cambiar de lugar porque a donde habíamos ido estaba completamente lleno y no había ni una sola mesita afuera y adentro hacía calor. Se veía re lindo y todo muy rico, pero no teníamos ganas de estar adentro. Así que bueno, vinimos a esta esquina que se llama Lo de Cata. Es muy lindo también, yo ya he venido acá y es muy rico, así que ahora estamos en dilema de qué nos vamos a pedir. Sofi fue a chusmear las tortas porque somos
fanáticas de comer alguna porción de torta. También estoy con ganas de comer algo salado porque, como vieron, no almorcé. Así que bueno, veremos qué pedimos. ¡Qué cosa más rica! Como verán, pedimos tortita. La mía es selva negra y la de Sofi es... ¿cómo se llamaba? Red Velvet. Hermosa, el bizcochuelo es rojito. Y miren la tacita, qué hermosura. Son dos lágrimas. Me encanta. Estaba todo delicioso, pero como tuvimos que comer todo apuradísimas, me cayó medio mal y me está doliendo la panza. Por favor, espero no descomponerme en medio de clases. Mi ami ya se fue al cole y yo ya estoy yendo al curso. Estoy caminando rapidito y estoy agitada porque ya son y 5. O sea que ya estoy 5 minutos tarde y no me gusta llegar tarde. Pero bueno, lo importante es que voy a llegar. Siempre llego mucho antes de tiempo, así que un día no pasa nada. Espero que cuando salgamos no haga mucho frío porque, como les dije, no me traje otra campera y me voy a congelar. No, quiero hacer eso yo. Otra vez. Trampa, Estela me está haciendo trampa. Sí. Yo no tengo la culpa, ¿verdad? No. Pues. Mucho, no gano una. Mirá, otra vez yo arriba a saber que la gana Estela. No te digo. Mira todas las que tiene. La puta de madre.
Dicho y hecho, anoche me morí de frío. Por suerte Emi tenía esta ruana de más y me la prestó para taparme el pecho porque me congelé. Llegué con dolor de garganta, tomé algo y me acosté a dormir. Así que bueno, ya es el día siguiente, como verán. Hoy me llegó una cajita con productitos que estuve pidiendo de ACF. Y hay un lanzamiento de Dadatina que estaba esperando porque, como saben, tengo el contorno de los ojos y los párpados muy mal últimamente. Ahora estamos justamente por ir al médico, al oftalmólogo, porque ya no aguanto más la vista. Así que nada, en fin, me pedí el contorno lanzamiento de Dadatina y les voy a mostrar. Bueno, primero me pedí un set que venían 1, 2, 3, 4, 5 mascarillas. Son todas diferentes. Una es de hidratación profunda. Es esta de acá, la azul. Nunca en mi vida probé una máscara de ACF, así que estoy como muy entusiasmada por probarlas. Bueno, la hidratante. Después venía en el combo una relajante, que es esta de color verde. Después venía esta, que me llama mucho la atención. Es una bubble mask, dice con burbujas de oxígeno. Esta es de carbón. Después vino esta rosita que es reafirmante triple acción. Y después esta que es la que más me llamó la atención porque es exfoliante y también viene con el serum. O sea, son dos pasos. Así que nada, yo no me exfolio hace un montón el rostro porque con la rosácea es muy complicado exfoliarse la piel. Te puede llegar a lastimar, a irritar y es como que nunca lo hago. Así que esta me viene re bien para probar. También me mandaron una de más, esta viene de regalo, digamos, con la compra y es la relajante, o sea que de estas tengo dos. Me pedí después de un montón de tiempo la Defensa RAM, creo que se llama. ¿Lo estoy inventando? Bueno, es la crema de Defensa AMPM de ACF by Dadatina. No sé si ustedes la conocen, me la han recomendado un montón acá por YouTube. Dice, sella la hidratación, protegiendo y fortaleciendo la barrera de la piel. Yo estoy usando la de Dermagloss para piel muy seca. Y zafa, pero no me encanta. Siento que no me hidrata bien la cara. O no sé si yo tengo demasiado seca la piel en este momento, en esta época del año. Así que voy a probar con esta. Dada tiene la piel con rosácea, igual que la mía, y muy sensible. Así que bueno, confío mucho en esta cremita. Les voy a mostrar, hicimos pelota la caja abriéndola con mamá porque venía súper bien sellada. Esta es la cremita, es de vidrio, me encanta el packaging y viene con una mini espatulita para agarrar la crema. Después me pedí también esta que ya está hace un montón de tiempo a la venta. Es una máscara hidratante reparadora. Yo veo que Dada la usa un montón y la incluye siempre en sus rutinas. Y por último, el contorno nuevo de su línea que se llama Energía. Por favor, las ganas que tengo de probar este contorno. A mí se me terminó el de Neutrógena, que me gustaba bastante. Compré el de L'Oréal Revitalift, que tiene ácido hialurónico, y no me gustó. Toda la línea de Revitalift, la verdad es que no me vino bien, excepto el serum. Así que nada, no lo uso, se lo voy a dar a mi mamá o a Sofi. Y cuando vi que ella lanzó este, dije, es mío, lo necesito. Así que bueno, acá está, es súper enorme. Les voy a mostrar, a diferencia del de Neutrógena, miren el tamaño, es súper grande. Ah, pero este es como más larguito, a ver cuánto trae. Ah, no, estoy diciendo pavadas, trae lo mismo. Pero bueno, nada, es súper fino el packaging. Tiene esto acá muy delicado y lo que más me gusta es la punta. Ahí como pueden ver, el cabezal ese, si está en la heladera y bien frío, te ayuda como a descongestionar. Ay, no, me encanta. Me encanta. Dice complejo de péptidos, cafeína y regaliz. Promete un montón de cosas. Estuve leyendo en la cajita. Así que nada, eso es todo. Ah, y agarré acá dos labiales que también les quería mostrar. Estos son de Natura 1, de los intransferibles. No sé cómo me estarán viendo porque estoy grabando con la cámara trasera. Pero estaban de oferta. Me pedí el naranja 8M. Se veía muy lindo. Yo tengo el coral 6M. Y a ustedes les suele gustar un montón. Y cuando vi este lanzamiento, este tono, dije, me encanta. Me encanta porque es más oscuro. Tiene una pigmentación increíble. Nada que ver al coral.
No sé si verán la diferencia en el tono, pero nada que ver, es como mucho, mucho más intenso. Es naranja, naranja, naranja. Así que me súper gustó. Un nuevo labial para cambiar, para cuando grabo. Y me volví a pedir el Nude 6M porque el mío ya no tenía más y me encantaba este tono. Es uno de mis nude rosados favoritos. Es re bonito el color. No se corre para nada. Dura bastante en los labios. No es tan, tan seco. Es seco porque es intransferible y es ultra mate. Pero no es tan, tan seco. Así que nada, les quería compartir eso como para que tengan un mini haul en el video. Y ahora sí, ya me voy a cambiar. Ya pasó el mediodía. Ya almorzamos con mamá. Comimos unos bifes con ensaladita. Y ahora, bueno, como les decía, vamos a ir a que me vean los ojos, a ver qué tengo. Y después va a venir una amiga a tomar mates. Hoy dediqué el día a editar, por eso no grabé más temprano. Me encanta el día nublado, gris, con lluvia. Ahora paró la lluvia, pero llovió toda la noche y toda la mañana. Emi, amiga, perdón, si llegas a estar viendo este video, sí, tengo tu ruana de nuevo. Es que está muy linda y muy calentita. Cuando llego te la lavo. ¿Qué les iba a decir? Que no tienen una idea de cómo me duele el cuerpo. Una sensación de... ¿Cómo fue que dijimos, ma? Un dolor con placer. Sí, como un dolor con placer, como una tortura, porque me duele todo... Pero a la vez me hace sentir bien porque significa que estoy haciendo bien los ejercicios. Me siento en el inodoro tipo muy despacito porque me duele todo. Ah, y otra cosa que les iba a decir es que ayer no les conté nada de lo que me habían dado del emprendimiento. Lo que pasó es que la campera me queda chica. Así que la tenemos que cambiar. Una vez que la cambie, ahí se las voy a mostrar cómo me queda puesta y todo. Está preciosa, pero bueno, lamentablemente no me entra de los brazos. Así que eso, me había olvidado de contarles y me quedé pensando, tipo, nunca más dije nada sobre lo que me habían dado. Y bueno, acá la humedad se puede ver, tengo el pelo hecho un desastre. Pero no hay nadie en la calle, nadie me ve más que el médico. Espero que me digan lo que tengo en estos ojos, me den la solución. Mala suerte, no había médico que me pueda ver. Me dijeron que hoy después de las 7 de la tarde y si no mañana, así que probablemente venga mañana. Porque como les dije, ahora llego y va a ir Dai a tomar unos mates a casa. Así que nada, no me pudieron ver. Y bueno, me terminé colgando con Dai, tomamos matecitos como vieron. No les hablé ni les mostré mucho porque viene a conversar y no voy a estar yo ahí grabando todo re molesta. Así que acá voy a dejar este vlog. A ver cuándo me van a ver los ojos, les voy a estar contando porque estaba editando y me di cuenta que cuando iba al gym no veía nada literal. O sea, me está molestando la vista, cuando salgo afuera me arden un montón los ojos. Así que nada, necesito que me vean urgente. Ni bien consiga un doctor, una doctora, les voy a contar. Así que gracias por llegar hasta acá, los quiero un montón y nos vemos pronto en el próximo video. ¡Chau!